En estos momentos, acabas de entrar en una dimensión superior, donde el espacio y el tiempo se encuentran en una eterna danza de polaridad. La luz y la oscuridad, la materia y la antimateria, el bien y el mal, de donde cuya danza cósmica surge una de las grandes del fabricante Astro. Sí, la serie Tai Chi, pero también, en esta dimensión suprema se encuentra la máxima evolución de uno de los pilares de la vida misma. Sí, hablo del H2O con su máxima y suprema exponente, la serie Aqua, cuya manipulación en civilizaciones antiguas resultó en la sepultura de la mismísima Atlantis. Sí, son de estos modelos de placas bases que usa el mismo Aquaman, pero solo sueña simple mortal y contempla la magnificencia de la serie Aqua y Tai Chi, sí, del fabricante Aztrak. Como ya vimos desde la serie Stream, en este nivel, cada serie cuenta con solo dos ejemplares, siendo no más que versiones de la misma placa base, y es que el refinamiento y perfección de la cual es capaz este fabricante se encuentra en su cúspide en estas dos series. Como vemos, la Z690 Tai Chi cuenta con una versión en colaboración con uno de los fabricantes más prestigiosos de la industria del hardware. Sí, estoy hablando nada más y nada menos que de Razer. Sí, la Razer Edition. Además, en el VRM cuenta con hasta 20 supernovas como fases de poder, con MOSFETs de 105 amperios, hechos por Renesas, uno de los más importantes fabricantes de circuitos integrados en la industria. Estos están disipados por dos tremendos asteroides atravesados por un heat pipe, pero también cuenta con refuerzos en todos sus PCI Express por 16, slots de RAM y todos sus M.2 están disipados. Además, utilizan el Realtek ALC1220 con DAC ES9218, teniendo así un imponente circuito para sus salidas de audio. Estas Tai Chi, por donde quiera que las mires, están más que equipadas con botones de diferentes funcionalidades, destacándola aún más su iluminación RGB, haciendo énfasis en sus orígenes, sí, los engranajes del mismísimo espacio-tiempo. Y todas estas mismas grandiosas virtudes son compartidas por la serie Aqua, siendo estas últimas solo levemente superior, utilizando el mismo VRM que las Tai Chi, pero a diferencia de estas, en estas Aquaman los refrigera un único bloque central, refrigerando a su vez al procesador. Esto orientado a refrigeraciones líquidas personalizadas, las más capaces de portar las sagradas aguas de Atlantis, sí, ya que esta serie está más enfocada en el puro y duro overclock, añadiendo también más botones útiles para esta tarea de supremos. Pero además cuenta también con una mini pantalla OLED, donde se muestra información del estado general de la placa base. Pero además, su versión OC, estando esta aún más, sí, mucho más enfocada a ese overclock legendario, que a diferencia de las demás, cuenta con solo 2 slots de RAM, añadiendo a su vez más botones de gestión y una entrada extra de 6 pines para dar mucho más poder, sí, a esta tremenda tsunami, que si no apartas tus bolsillos mortales, serán completamente arrasados con este absoluto y puro poder. Y es por esto y mucho más que tanto la serie Tai Chi como las Aqua solo están destinadas para aquellos usuarios poseedores de herramientas como los i9, destinados a estaciones de trabajo y a entusiastas del hardware para hacer overclocks galácticos que desafíen el mismo espacio-tiempo junto con las placas del mismísimo Poseidón. ¡Sí! Son estos los atributos de los dignos poseedores de la serie Aqua y Tai Chi del fabricante Astro.